Conmigo, con Francisco Bryce, con de hablando de GHB8 y Docu Realities. Hoy va a ser un vídeo cortito, el lunes haremos un directo analizando el debate, pero hoy voy a analizar la gala, porque en mi directo anterior, el primero que cuando estrené esta sección, este espacio de GHB8 y Docu Reality, y aparte yo le he dado a Carmen Funky la celebrity con el social internacional, que lo hará a continuación de este vídeo, Carmen Funky. Bueno, para empezar, todo lo que yo dije se cumplió. Yo no sé si es que tengo una premonición, me tienen que contratar hasta los debates, pero al final se cumplió todo lo que yo dije. Yo dije, se iba Susana, se fue Susana. Que no se iba Zeus detrás, no se fue detrás, porque él dijo que si se iba Susana, él se iba. Marta Frick le preguntó y se quedó a por uvas. Se quedó la cuarta pregunta y no sabía por dónde responder porque no se quería ir. Está claro. ¿Que la quiera? Vale. ¿Que si va a ir? No. ¿Qué dije yo? Que Pilar se quedaba de repescada. Se quedó. Se inventaron un rollo macabeo para pagar 5.000 euros para que volviera a entrar el pesado de pesatingo, porque es pesado a mano poder con ese papelón que tiene, porque no tienen contenido y no tienen circo. Entonces, si lo metían, sabía que Pilar iba a decir que no y que la Jessica Bueno iba a decir que sí, que iba a pagar, porque si se ha gastado 75.000 euros, ¿qué más da? 5.000 euros más. Entonces, todo se cumplió como yo dije. El próximo expulsado, yo dije, el próximo expulsado, creo que el próximo expulsado, según las nominaciones, que están todos nominados, yo creo que el siguiente puede ser Michael, creo que el siguiente, porque los de repescados no están nominados, ni Luis Tingo, ni Pilar, ni nuestra infanta querida Albert. Entonces, de los que quedan, yo creo que se va el próximo, Michael. Ahora, como han querido alargar el concurso más, porque lo quieren alargar, pues han metido tres concursantes, han metido ese paripe para que monte circo el Luis Tingo con Pilar y con Jessica Bueno, cuando Pilar no está a gusto allí con él, porque es muy pesado, lo ha desmontado, ha dicho las cuatro verdades del barquero, y pues eso fue, yo creo que fue lo de la gala. Sabíamos que iban a salir estos nominados porque dijeron que lo de los tres pastelitos, todo el mundo, los primeros iban a coger los tres pastelitos, y que es casualidad que entran primero ellos, saben que se van a llevar los tres puntos, y al final salió todo nominado y el que ha salvado CEO. Bueno, yo creo que ya con esto es el breve resumen que yo quería hacer de mi hermano, de GHB8, porque yo acerté. El domingo veré el debate, supuestamente mañana, hoy es sábado, mañana lo veré, y el lunes haré un directo como el anterior, que voy a hablar de GHB8 y voy a analizar el docu-reality de los Beckham. Porque tanto, como solo sabéis, yo y Jesús analizamos la entrevista que dio Rebeca Luz, que era la asistente de los Beckham, y según ella saltó, pues según el documental, no lo he visto. Lo voy a ver mañana, domingo, lo voy a ver entero. Y tomaré nota y comentaré en el directo, al principio, en GHB8, lo que pasó en el debate, mis intuiciones, sabiendo quién se salva y todo el rollo, a ver quién se va, quién se queda, y analizaré el documental de los Beckham. No sé si un amigo que también comenta GHB en su canal, que es Alex Barea, contaré con él en el directo para que entre por llamada y podamos debatir él y yo. No lo sé, lo tengo que confirmar, si no estaré yo solo, y quien queráis entrar, pues
Nada más que lo digáis y entráis, estaré en directo, os metéis en el chat y entráis. Más cositas. Ah, antes de irme para el canal, suscríbete a Contrarreloj 2023. Ojo, campana. Y si os gusta el vídeo, like. Y si os gusta mucho, el like gordo. Y si os gusta mucho, 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 compartid donde queráis. El canal secundario de Jesús, que está más parado, que lo vamos a empezar a hacer, el de A Contracorriente 2023, que si no sale así, lo podéis buscar por Jesús Padilla Gómez 7073. Jesús Padilla Gómez 7073 o A Contracorriente 2023, el que os salga. Y os suscribís y campana. Y yo creo que, porque está mal de la voz, yo creo que esta semana vamos a poder, él lo va a hacer solo, pero yo le voy a ayudar detrás de cámara, con los datos, poniéndole vídeo de lo que vaya a hablar, etc. Pero lo hará él. Y creo que va a hacer dos vídeos por semana, que él lo dejará grabado y yo lo subiré uno el lunes y otro el viernes. ¿Vale? Y nada más, ha sido un vídeo muy corto, muy exprés. Esto es como la Carmen Funky que va a venir ahora. Carmen Funky va a venir, no sé si va a hablar de lo que ha sucedido con María Jesús Ruiz o va a hacer la crónica social internacional, que no lo sé, pero como ella la tiene, si no lo hace ahora el siguiente vídeo después de este, la crónica social internacional, va a hacer lo de María Jesús Ruiz, Emma García, fiesta, el mismo Sálvame Circo de siempre. Y ya hará el miércoles o el jueves, hará un kiosco rosa express de crónica social internacional y celebrity. Y nada, nada más que un beso os mando. Nos vamos de fiesta y nada, que os quiere, chicos. Que nos vemos el lunes en el directo, que lo haré a las 5 y media, 6, más tempranito, que haga sol, porque que esté de día, porque la otra vez fue de noche, sería muy oscuro y no me gustó. Entonces lo haré 4 y media, 5, cuando este sea de día, para que se vea muy bien. Pues nada, chicos, un beso y nos vemos en los próximos vídeos. Cuidaros, si os quiere.